¿Y si son música las inscripciones? Fragmentos de la marcha triunfal de Tifón, quizá.
parte de la marcha triunfal de Tifón. Triunfal de Tifón está completa. Debería haber contratado a Apolo. Además, cobra menos que Pan. Piensa, Fénix, ¿qué haría tu hermano? Seguro que Lyrion podría enfrentarse a Tifón él solo, como cuando venció a toda una flota espartana. ¿A quién quiero engañar? Todo esto me queda grande. Yeah.
Huh.
El bicho parece salido del inframundo. En el nombre de Hades, ¿cómo acabó aquí? El dragón de Ismeno era hijo de Ares y el protector de su reino. Pero no habían matado a ese bicho en Tebas. Sí, lo recuerdo bien, porque solía llevar al monstruito a las fiestas. Hasta que un año, ¡zas!, se acabaron los siseos. Llevó el cadáver a la isla Áurea para llorar su muerte. No me pega nada de Ares. Hay muchas cosas que no sabes de él. ¿Qué le pasó en los dientes? Se los sacó Cadmo, un célebre matador de bestias, y luego Jasón, el de los argonautas. Cada vez que se planta un diente del dragón en la tierra, un soldado emerge del suelo. ¡Guerra dental! Tifón envileció a esos soldados y creó un ejército diabólico para sí. Entiendo. ¿Por qué no me dijo Ares que había traído aquí la serpiente muerta? No es que resulte fácil hablar contigo, la verdad. Ya, me gusta bromear. A su costa. Es por romper el hielo.
Hielo que formas tú. Entierra los dientes del dragón y puede que tus palabras consuelen a tu hijo. O que sirvan para fundar una ciudad, igual que los espartos ayudaron a Cadmo a fundar Tebas. Poderosa serpiente, estaba el instrumento bélico de Ares. El último sitio en el que se me ocurriría mirar. A ver, ya tengo el Salpinx de Ares y la marcha triunfal de Tifón. Toca abrir esa fortaleza. Procura controlarte, oso. Todavía no estás listo. Vete a casa. ¿Ares? ¿Es que quieres que me atrapen? Estamos muy expuestos. Pero estamos en tu fortaleza. Pero ya no soy el amo del corral, ¿no lo ves? Volverás a ser el rey del castillo en cuanto recuperes tu esencia. Seguro que los demás dioses dan saltos de alegría si lo hago. ¡Cocla! Afrodita está casada con el ignorante de Hefesto. Alguien que ni es capaz de sumar dos y dos. Y Zeus me odia. No es cierto. Es solo que prefiero la madurez, el liderazgo y la belicosidad de Atenea y la música de Apolo. ¡Ay, dioses! Soy como mi padre. Ares, mírate. Tú no eres así. A ti no te importa lo que piensa la gente. ¡Tú actúas! Arrasas ciudades enteras cuando no consigues salirte con la tuya. Tú proteges a tu pueblo y a tu familia a expensas de quien sea. Eres detestable. Y siempre has sido uno de mis preferidos. Tienes un gusto dudoso. Vamos a abrir esta puerta. ¿Vienes conmigo? ¿Ahí dentro? Ni lo sueñes. Si mi antiguo yo hizo algo bien, fue asegurar esa fortaleza. Está llena de trampas mortales. Vale, vale. Encontraré el equipo de seguimiento y volveré. Cuídate. Aplícate los consejos, porque estará todo lleno de sirvientes de Tifón. Recibe otra de mis bendiciones, Fénix, por si a pesar de todo te vuelves a sobreponer. Buena suerte. Tienes todo mi apoyo. Anda, no conocía esta faceta de Ares. ¿Lo habré juzgado mal? ¿Zeus el grande y todopoderoso? Imposible. Thank you.
Huh?